no comenté nada ni a la familia ni a nadie, porque bueno, tampoco digo, bueno, van a decir, este está tirado. Pues, pero bueno, luego vas contando cosas y tal, y eso, y tú tuviste alguna sensación, alguna vez te preguntan los amigos, estás ahí comentando cosas y tal, y tú alguna vez tuviste alguna sensación cuando estabas en el hospital o algo, alguna cosa. Y entonces, bueno, alguna vez pues nada, me lancé a contar alguna cosa y tal, y si veía que la gente estaba un poco receptiva, pues seguía contando. Y ves que además ves que a lo mejor hay alguno que te pregunta, ¿no? Pues a lo mejor está más receptivo a escuchar lo que dices y tal, y a lo mejor los demás están de cachondeo, jiji, jajaja, y tal, pim, pam, y están diciendo bromas y tal. Según vas contando y según van tal, van escuchando y tal, pues están todos callados, escuchando todo, como que al final a todos les interesa. Lo que pasa es que hay gente como que se pone un poco la venda y no quiere saber nada de eso y tal, pero luego al final notas que a todos los que están, pues a todos les interesa y todos quieren escuchar en el fondo lo que les estás contando porque tienen esa pequeña esperanza de que algo haya o demás, no sé. Pues mira, la mía fue una experiencia bastante light porque obviamente yo, bueno, estuve cercano, pero que yo sepa, muerto no llegué a estar porque, bueno, que yo sepa, estuve al borde, pero que yo sepa, por lo que me han dicho los médicos, pues yo muerto no iba a estar. A lo mejor hubo unos segundos o algo así, pero tampoco fue algo que se prolongase durante minutos o durante horas, como hay casos por ahí que sí pasa, ¿no? Pero bueno, yo te digo, yo tuve un accidente, esto fue en el año 93, tuve un accidente de tráfico bastante gordo, y bueno, yo en aquel accidente sí recuerdo todo absolutamente del accidente. Es una cosa extraña porque el conductor iba asentado al lado del conductor, el conductor no se acuerda de nada, quedó totalmente inconsciente, el chaval que iba detrás, otro chaval amigo nuestro que iba detrás, tampoco se acuerda de nada, es más, estuvo después del accidente 3 meses que olvidó toda su vida, olvidó todo, no sabía ni quién era, ni lo que estaba estudiando, ni nada, estaba estudiando una carrera, terminándola, y olvidó absolutamente todo, luego fue poco a poco recuperando y al final más o menos recuperó toda la memoria, pero vamos, que lo perdió todo. Pero yo, que fui el que en peores condiciones quedé, yo recordé todo el accidente, recordé cómo fue el accidente, recordé la curva, dónde fue, recordé todo, absolutamente todo. Sí, yo, excepto los momentos en que estuve sedado por completo, y no, ahí sí que ya obviamente no recuerdo nada, uh-huh. Pero sí recuerdo todo lo demás, todo. Entonces, bueno, nada, yo fui a un accidente de tráfico bastante fuerte en un pueblo que se llama Cangas de Onís, igual lo conoces, cerca de Covadonga. Y bueno, tuvieron que escarcelarme del coche porque quedé totalmente atrapado. Y bueno, rompí una cadera, rompí 6 costillas, tuve neumotoras, tuve rotura de la pleura, me tuvieron que extirpar un riñón porque me reventó el riñón y tuvieron que quitármelo. Bueno, estuve, aparte de roturas óseas de diferente tipo y también de, bueno, de arañazos y heridas por los cortes por todas partes y demás. Bueno, bueno, pues entonces, nada, yo ya te digo, estaba totalmente consciente y tal, me sacan del coche, me llevan al hospital, me hacen en un hospital, pequeño hospital que hay cerca de allí de Canadonis, un pueblo que se llama Riondas, me hacen una primera cura. Y me llevan inmediatamente para la UBI del Hospital de Oviedo para, bueno, para recuperarme. Y bueno, yo ahí, lo único que recuerdo en la entrada del Hospital de Oviedo, bueno, aparte de los dolores y demás, pues que recuerdo cómo me sedaban, cómo me, todo a prisa, ya sabes, todo a prisa y corriendo, cómo me sedaban, cómo actuaban en mí, nada, un momento nada más. Y después ya, obviamente, quedé inconsciente porque me metieron algo para dormir. Y entonces lo que recuerdo ahí es el despertar dándome bofetadas de un médico que era traumatólogo, que eran los que me habían procedido a colocar la cadera en su sitio y demás, porque tenía una rotura de cadera y luxación también. Bueno, entonces eso es lo que recuerdo primeramente, despertar de eso.
Entonces luego ya me llevan a la UBI y recuerdo todo el proceso, de todo lo recuerdo, todo cómo pasaba por los pasillos del hospital en camilla. Estaba sedado, semisedado, consciente, o sea, estaba totalmente consciente de lo que me decían, de lo que hacía y directamente me llevan a la UBI. Bueno, entonces en la UBI me tienen allí unas horas y pasa una, bueno, aparte de estar las enfermeras y demás haciéndome cosas y tal, poniéndome tubos, poniéndome, porque tuvieron que entubarme. Entonces yo no podía ni hablar ni nada de eso porque estaba entubado para poner respiración artificial y demás. Entonces yo llego a la UBI, lo único que sí podía hacer era escuchar, ver, pero hablar no podía. Y veo estas cosas hasta que llega un médico y me explica un poco en qué situación estaba. Y me dice, bueno, que toda, aparte de todas las roturas que tenía y demás, pues me explica que estaba en una situación muy delicada porque estaba perdiendo muchísima sangre, que estaban intentando pararlo. Eran roturas internas y que estaban intentando parar esa pérdida de sangre que exactamente aún no tenían determinado de dónde venía porque estaban en ellos, que parecía que venía de un riñón, pero que no sabían exactamente de dónde venía. Y que parecía que tenía, digamos, las condiciones de... tenía alteradas la coagulación, vaya, que no, como que no coagulaba bien, entonces, pues, no acababan de poder controlar esa hemorragia. Y, sí. Y entonces, pues nada, a partir de ahí me dijeron, vamos a tener que hacerte muchas cosas, vamos a tener que transfundirte prácticamente toda la sangre que tienes en el cuerpo y tal, y a partir de ahora vas a estar sedado completamente porque tenemos que hacer multitud de intervenciones y no tengas miedo, tranquilo, vamos a intentar tal, pero que sepas que estás en un estado bastante, con lesiones bastante importantes y obviamente después de decir estas palabras debí de tardar en volver a dormirme como segundos y nada, yo quedé en esa situación, ¿no? Al poco tiempo, calculo que pasarían 3 días, desperté atado a la cama porque habían tenido un episodio en una cama de al lado de un chico que se había arrancado todos los tubos, todo lo que les habían puesto, se lo había, y al verse así se arrancó todo. Entonces me ataron de manos para que no pudiese hacer nada de eso. Y al despertar me explican lo que había pasado y me dicen que iban a tener que intervenirme probablemente, pero que iban a esperar un momento, un día o dos, a ver si yo por mí mismo recuperaba un poco y se podía salvar el riñón. Me dijeron que estaba el riñón, que estaba como roto, digamos, reventado un poco, porque estaban intentando a ver si se podía él mismo ir coagulando la sangre, digamos, como cicatrizando un poco, ¿no? Que estaban intentando eso. Vale, entonces me explicaron eso, yo despierto, después de despertar me explicaron eso y en ningún momento me dijeron, bueno, pues vas a estar ahora dormido ni nada, yo quedé despierto y tal, bueno. El caso es que al poco rato empiezan a sonar, ya sabes, los pilotitos estos y las luces y sonidos así de como que, bueno, de alarma, ¿no? De los aparatos que te tienen conectados. Y rápidamente vienen enfermeras y médicos y tal, empiezan a hacerme cosas y sin decirme nada, pues yo empiezo a quedarme otra vez dormido y tal, porque me volvieron a sedar. Entonces, lo que pasó en ese momento, que luego me explicaron, fue que hubo... digamos que hubo que se me paró un poco el sistema respiratorio, que no, pese a estar haciéndolo por, digamos, de manera artificial, que no estaba respondiendo bien a ello. Y que, aparte, que el riñón había como colapsado, ¿no? Que había roto. Entonces, yo quedé otra vez dormido y ahí fue cuando yo tuve, digamos, la experiencia famosa. Porque yo quedé como, a ver, un rato así que está todo como, bueno, estás como dormido y demás, y yo empecé a ver como una luz intensa, fuerte, empecé a verme como desde arriba, estaba como flotando sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de tensión, por como diciendo, como encontrándome extraño de dónde estaba ni nada, simplemente yo estaba viéndome a mí mismo desde arriba, pero en paz, ¿eh? O sea, no me preguntaba siquiera, coño, ¿por qué estoy yo aquí viéndome desde arriba? Sí, exacto, tranquilamente,
como unas enfermeras y demás estaban haciéndome cosas apuradas y tal, en mí y tal, y yo estaba como fuera, como por encima de mí, como volando por encima de mí, digamos, como viéndome desde arriba, viendo toda la sala de UBI, viendo todo cómo estaba situado, miraba alrededor y demás, y yo podía ver todo, pero desde arriba. No tuve una sensación de cómo, digamos, como si me elevase del cuerpo, y yo sí vi eso, una luz como muy intensa blanca, y a partir de ahí, yo ya me veía desde arriba, ¿no? Entonces yo estaba viéndome desde arriba, estaba viendo todo lo que hacían en mí, ¿eh? Y entonces sí que fue cuando empecé a preguntarme, qué raro, ¿por qué estoy soñando? ¿O es que estoy...? Que es un poco raro esto, ¿por qué estoy viéndome yo a mí mismo desde arriba? Porque yo al principio, yo veía a las enfermeras rodeando un cuerpo, pero no sabía que era yo. Yo estaba viéndome desde arriba, pero no sabía que era yo. Yo veía una cama, veía a una persona en la cama y veía a todas las enfermeras rodeando y demás. Y ya comprendí que, o sea, ya me vi a mí mismo y dije, bueno, pues es que es raro esto. Y, en fin, dentro del grupo de enfermeras yo veía a una persona de color. Por aquel entonces, sí, en el año 93 en Asturias, personas de color había muy pocas. No es como ahora, que ahora está lleno. Y ni había chinos de aquella, ni había nada. Aquí en Asturias, por lo menos, aunque en Barcelona seguramente ya habría todo eso bastante. Y bueno, yo estaba en ese estado y tal, y sí que me doy cuenta luego que sí, poco a poco, con suavidad, con tal, como que voy, digamos, acercándome otra vez al cuerpo, voy acercándome, y como si quedase otra vez pegado, posado encima del cuerpo, ahí, y como si me introdujese dentro de mí mismo, ¿no? Como si fuese dentro del propio sueño que yo estaba viviendo, o como se quiera llamar, o la experiencia que estaba teniendo. Sí me noto como que vuelvo poco a poco otra vez al cuerpo, y como diciendo, bueno, si yo es el sitio, en realidad es el sitio donde tengo que estar y tal, porque yo sí que estaba allí en una paz muy grande y tal, y sí que veía una luz blanca que como que te atraía, ¿no? Como que te atraía, como una cosa como diciéndote, aquí vas a estar bien, tranquilo, que aquí vas a estar bien. Y claro, ¿no? Luego lo que, digamos, como que tomas una decisión, pero una decisión que no es una decisión, no, dejo la luz blanca y voy a... No, es una decisión como diciendo, bueno, estoy bien y estoy en paz. Yo creo que donde tengo que estar es allí. Y que como que te vas acercando al cuerpo otra vez y te vuelves a meter dentro, ¿no? A sentirte otra vez dentro del cuerpo. Entonces vuelvas a notar otra vez como que estás durmiendo, otra vez como oscuridad, y ahí se acaba todo. El caso es que después, digo, claro, yo desperté. Después de despertar, desperté y dije, pero bueno, ¿cómo es posible? Yo me vi a mí mismo desde arriba y tal, empecé a pensarlo todo, porque yo seguía teniendo el recuerdo este, y dije, no puede ser, ¿cómo me vi a mí mismo aquí? Yo en ningún momento, la sala no la había visto en ningún momento, porque cuando entré, yo ya te digo, entré en una camilla, entré sedado, entré de tal, y yo, estando allí en la UBI, tampoco podía andar mirando para ningún lado porque no podía ni moverme. Entonces... yo tenía la idea de cómo era la sala de la UBI, yo tenía más o menos la idea de cómo era la sala, de las enfermeras que me habían estado atendiendo, y me acordaba de la persona que... Y entonces yo me reía de mí mismo, y digo, joder, vaya película me monté a mí mismo, estas drogas que te meten, vaya efecto que hacen y tal, vaya película que me monté viéndome desde arriba y tal. A la semana, cuando yo llevaba una semana ahí, cambian el turno de enfermeras. Y resulta que abro los ojos, estaba durmiendo y tal, y cuando abro los ojos tengo una enfermera de color con grandes tirabuzones y demás. Y ahí reconocí a la enfermera que me estaba haciendo las cosas que había visto yo desde arriba. Y entonces dije, jolín, pues entonces esto fue real, yo lo que vi fue real, no fue algo que haya soñado ni tal. He visto, vamos, era una cosa, no era nada borroso, ni era nada, era algo nítido por completo de cómo me estaban haciendo, todo lo que me estaban haciendo desde fuera de mi cuerpo, desde encima. Y viéndolos a ellos, pero vamos, una imagen totalmente clara, como si la estuviese viendo ahora mismo, no tenía ninguna duda de que lo había visto, de que lo había vivido. Vale, después de salir de la UBI, yo seguí teniendo contacto con las enfermeras y con los doctores que me tal, porque me venían a ver a la planta. Yo de la UBI pasé a la planta al hospital, terminar de recuperarme de la cadera y de los huesos y demás.
Y entonces venían por ahí a verme y tal, y yo y ahí ya podía hablar y tal, y no sé qué, y bueno, con, hacíamos bromas y tal, y eso, y bueno, y alguna vez le gasté la broma esa de se ven las cosas también de diferente, desde diferente ángulo a veces y demás. Y una de ellas sí que me preguntó, porque al decirle eso, una de ellas que era mayor, era auxiliar de enfermería, ya tenía ya años y tal, más cercana a mí porque me sentía así un poco como un hijo. Yo cuando aquello tenía 21 años y me sentía 20 años. Y me sentía así un poco como un hijo, ¿no? Que tenía un hijo de mi misma edad y más. Entonces me preguntó, y, ¿pero qué pasa? ¿Que sentiste algo especial y tal? Y le dije, bueno, le conté un poquitín, pero no profundicé, ¿no? Que se lo dejé caer así. Y después de nada, salí cuando me dieron el alta, pero yo había quedado con ellas y voy a ir a veros a la UBI, voy a ir, tengo ganas de ver cómo era aquello, si me dejáis verlo por dentro y demás y tal. Y me dijeron que sí, que cuando quisiera, que pasara. Y bueno, nada, tienes que esperar allí a que ellos te digan cuándo puedes entrar y demás. Uh-huh. Y me enseñaron, entré y me enseñaron dónde estaba y demás. Y yo todo aquello ya lo tenía visto y tal. Y yo les dije, justo como lo recordaba, les dije, ah, ¿qué vas a recordar? Si estaba ahí atado en la cama y tal. Y digo, bueno, ya os contaré algún día. Y efectivamente, así fue y así exactamente era todo lo que yo recuerdo de... exactamente. Yo cuando entré en la UBI, yo me recuerdo el despertar. O sea, que me despertaron para explicarme un poco lo que tenía y demás. Pero no, yo no recuerdo haber entrado en la UBI siquiera. Yo en la UBI entré sedado y dormido. Ahí lo que tuve, más que parada, bueno, sí, pues pudo ser. Porque sé que cuando me intervinieron del riñón, cuando tuvieron que extirparme el riñón definitivamente, que fue por eso, por lo que yo, digamos, caí como en una especie de coma. Yo bajé, sé que la última toma de tensión que me hicieron era 3 de tensión máxima, era lo que tenía, no tenía más. Y fue por la, el, digamos que el riñón colapsó y debió de reventar completamente, y entonces fue una pérdida extensiva de sangre, y bueno, tras fundirme 9 litros de sangre, me tuvieron que meter, que es prácticamente la totalidad de la sangre que tienes en el cuerpo. Y nada, extirparon el riñón y a partir de ahí, bueno, fueron cerrando toda la hemorragia y demás, y ellos no esperaban que eso pasase, esperaban más bien que el cuerpo fuese cicatrizando un poco y que el riñón pudiese ir salvándose, si no entero, parte de él por lo menos, y poder regenerarlo, sí, pero no fue así. Entonces, bueno, fue ahí cuando hubo ese episodio, y ahí fue justo cuando yo tuve el episodio este, en ese momento en el que me tuvieron que intervenir otra vez y sacarme y llevarme al operatorio para... Y ahí fue cuando yo me vi... digamos que el momento en el que ocurrió fue justo cuando colapsó todo, digamos antes de llevarme al operatorio, en el momento en el que estaba en la UBI aún y el riñón, digamos, reventó y estuve ahí, digamos, como una pequeña parada. Y así fue, más o menos. O sea, es una experiencia light, pero es una experiencia... real que así sucedió. A la muerte no le tengo ningún miedo ahora mismo, porque yo sé que es algo que no te produce ningún dolor, que te da paz, pero no solo paz de, digamos, de llegar a un sitio que no te vas a estar en paz, sino paz de, digamos, de que es como si te sintieses un poco en paz contigo mismo también, como totalmente. Y te, no sé, yo no era precisamente muy religioso ni nada de eso, y me hice un poco más, un tiempo que bastante más, y bueno, nada más. Por si fuese algo como un sueño y tal, pues yo creo que lo vas olvidando, te vas olvidando un poco de detalles y demás, pero es que yo lo recuerdo todo absolutamente. Y cuando tuve el accidente, en el momento de tenerlo, yo me acuerdo de... Yo estaba viendo la carretera y estaba viendo todo y estaba... Iba tan tranquilo porque hacía unos segundos había hablado con el conductor, que era primo mío. Y hacía unos segundos había hablado con él y recuerdo cómo paramos de hablar y pasarían 10 segundos y veo que no da la curva. Y yo lo único que hice fue cogerme fuerte porque había un muro enfrente. Salías de la curva y había un muro, no había tiempo a nada. No había tiempo. No tenía hacer nada, no había nada. Entonces lo que hice fue cogerme con todas mis fuerzas a la puerta, a donde te coges aquí en la puerta para abrir y demás, y dije, bueno, adiós. Pero yo veía venir un muro enfrente y claro, no te da tiempo más. Entonces, pues, te despides un poco de todo y...
nada, ni que haya visto ángeles, ni haya visto, no lo he visto, nada. Lo que sientes es mucha tranquilidad y como una cosa que te dice que tranquilo, que aquí estás bien. Aquí vas a estar bien, algo así. Pero no nadie que te lo diga personalmente. Algo así como es una elección, un poco una elección, pero una elección que no te causa ninguna presión ni nada, ¿eh? Que es como algo que dices tú, es como una seguridad de que tienes que volver porque digamos, como que el cuerpo tuyo te está necesitando, algo así, ¿no? Una cosa así, algo así, más o menos y tal. Porque tú allí estás bien, o sea, yo allí me encontraba bien, en paz y sin dolores y sin nada, y como diciendo, a lo mejor si eso se prolonga un poco en el tiempo, ajá, esa situación o algo, a lo mejor, yo qué sé, si a lo mejor ahí aparecen otros seres que son, yo qué sé, digamos, familiares o no lo sé. Pero lo mío fueron, digamos, 2 minutos, por ahí, 3, calculo yo, no sé si 4 como mucho, pero no, yo creo que ni llegó a 4. Si eso se prolonga, si eso estás tiempo ahí, entonces puede darte, por decir, la curiosidad, ¿no? Digamos, de poder moverte, de qué cosas puedo hacer en esta situación en la que estoy. ¿Puedo moverme hacia allí? ¿Puedo salir de aquí? ¿Entrar en el cuerpo y puedo salir? ¿Puedo acercarme más al médico, tocar determinadas cosas? Supongo que te entrará esa curiosidad una vez que estás ahí en esa situación. Yo en aquel momento, claro, ya te digo, la única curiosidad que tenía en ese momento era verme a mí mismo y ver lo que estaba sucediendo alrededor, en ese entorno. No tuve tiempo ni que me entrara la curiosidad de poder tocarme a mí mismo, de poder tocar, no sé, las cosas que hay alrededor, de lo que dices tú, de intentar ir a la habitación de al lado. No me entró la curiosidad en ese momento. Pero claro, gente que está en coma mucho tiempo o que está tal, pues a lo mejor sí que estás ahí, estás acostumbrado a esa situación, sabes que tu cuerpo sigue vivo, pero que tú no estás en él. Y a lo mejor puede entrarte la cosa de como de una luz negra, digamos, como si estuvieses con los ojos cerrados, con una luz negra, a poco ir intensificándose y ponerse una luz blanca, intensa, 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 como si te estuvieses con los ojos cerrados, pero que te estuviesen iluminando con una luz desde fuera. Que tú estuvieses con los ojos cerrados, pero que te estuviesen iluminando con una luz muy potente desde fuera de tu cara y sintieses esa luz, ¿no? Una luz muy blanca, muy blanca, muy blanca, y que vas a ir, que ya te vuelvo a decir, que no te molesta ni te hace nada malo, ¿eh? Tú siempre la sientes, solo la sientes y como que vas detrás de ella, ¿no? Vas siguiéndola y tal. Y vas hacia esa luz y luego estás como en ella, estás como dentro de ella, como rodeado de esa luz. Entonces cuando estás viendo cosas y, pues, claro, lo que te digo, a lo mejor si eso se prolonga en el tiempo, pues empezarías a lo mejor a ver otras, no sé, otros seres de luz, o llámalo como quieras. Estoy convencido, 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 convencido de que algo hay. ¿Cómo es? Obviamente ya ves que yo llegué a ver, digamos, poco, pero que algo hay que está superior a nosotros y que yo desde aquella estoy convencido de que el alma, digamos, o sí, el alma, yo lo llamo sin alma, es lo que, digamos, la energía, digamos, que está dentro de ti y que no se muere, que no se va a morir, yo creo que nunca, incluso. Yo me acuerdo que después de salir del hospital sales con una carga vital de decir, Dios, tengo que hacer algo más, tengo que ayudar a la gente de alguna manera, o tengo que durante un tiempo muy grande, hasta que, digamos, la vida te vuelve a poner en tu sitio y decir, para dónde vas, y durante un tiempo grande estás pensando eso, y, joder, tengo que ayudar más a la gente, tengo que estar un poco más abierto a todo el mundo, y lo mantengo, ¿eh? Mantengo, pero así todo la vida te va poniendo un poco en tu sitio otra vez y te va llevando palos otra vez y demás, y eso te va otra vez volviendo a situar a otro nivel, digamos. Otra vez vuelves un poco a través del tiempo, vuelves un poquitín a sentarte. Pero me alegraría, a veces me lo propongo, ¿eh? Digo, voy a volver a intentar engancharme un poco aquello y a lo mejor, no sé cómo decirte, cuando llegas a una edad. Que pueda ser un poco diferente, porque a lo mejor la energía, esa energía que puedes llamarle alma, ¿no? Sabes que mucha gente dice que cuando eres muy mayor, que llegas a la paz interior, esa de asumir que ya te mueres, que tal. Bueno, no sé si a lo mejor llegada a una edad, cuando ya cumpliste con todo, que ya
te pones en paz con todo, que ya dices, hasta aquí, ya me cansé de vivir, ya estoy... Entonces, a lo mejor, igual es una muerte diferente, igual no llegas a tener esta cosa así sensorial de salir del cuerpo. Cuando hay alguien que se, no sé, que está renegando de Dios y hablando con una dureza que hablan, que dicen, pero bueno, ¿de qué hablas? Si no sabéis nada. Y se lo digo muchas veces, por favor, delante de mí, no, para ello no soy ningún ángel aquí, ni soy ningún... una persona perfecta, un poco de respeto, por favor. Yo sé que desde que tuve este accidente, desde que tuve toda esta historia, pues tengo la capacidad sensorial. Sé que con cualquier cosa, bueno, ya lo estás viendo ahora mismo, que con cualquier cosa me emociono y eso antes no me pasaba. Y yo creo que va un poco por ahí la cosa. Si tú tienes ese nivel sensorial, pues vas a tener mucha más facilidad a fijarte en los detalles y para recibir eso, para darte cuenta de las cosas y para a lo mejor comunicarte con él, si en un momento dado quisieras hacerlo.